Bueno, gente, hola a todos. Después de esta intro que me quedé en silencio un poco para que la vierais, vamos a ver hoy el juego Tiburón. Just en inglés. Camiseta de tiburón. Película de tiburón. Ya sabéis, película de 1975, interpretada por Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss. Aquí tenéis a los protagonistas. Esta es la edición coleccionista de, no sé si la sacaron por el 25 aniversario o algo así, con escenas eliminadas y todo este tema. Veis aquí el juego 1989, trae Intelligent Design, pero bueno, es de Screen 7, una compañía que duró muy poco en el mercado, y uno de los juegos que nos trajo pues fue esta adaptación de la película original de la Universal. El juego está en Amiga. Yo el original lo tuve en Astro en CPC. ¿Por qué lo traigo en Amiga? Pues porque este es para ver el juego completo. Además que en 16 bits traía estas bonitas intros y otras cosas que no venían en 8 bits. Ahí veis, con la musiquilla adaptada de John Williams, ¿no? Diréis, un juego de tiburón, que puede fallar aquí, ¿no? Esto tiene que ser perfecto. Pues no, no es perfecto ni mucho menos, todo lo contrario, es bastante perroñero. La versión de 16 bits se salva algo más porque tiene varias cosas que no tiene la de 8 bits, aparte de estas intros, los Top Sergeant Hunters ahí con Brody, ¿no? El jefe de policía. Sabéis que la acción transcurre en Amity Island. Que en realidad, en la realidad es una isla de la costa este americana, concretamente pertenece al estado de Massachusetts, más conocido por la ciudad de Boston. Y la isla en realidad se llama Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, una plácida y pequeña isla muy bonita, muy bonita. Bueno, pues ya se puede ver por las localizaciones que salen en la película. Voy a darle y os cuento. Voy a darle, pero bueno, poco voy a durar. Esta es una de las novedades que salen en esta versión y también en las versiones de 128K, que yo esto no lo tenía en mi CPC 464, solo en las versiones de 128K del juego. ¿Y qué es esto? Pues bueno, ahí vemos nuestro barco, ¿no? La orca. Vemos aquí un mapa a la izquierda que si doy, a ver si no me equivoco, hacia abajo, vale, entro en el mapa de la isla Amity, veis aquí abajo que está el tiburón acechando, voy a dejar que aceche, yo podría cerrar la playa para que no se comiera ningún bañista, pero bueno, ya que estamos vamos a ver cómo se trinca uno, si doy arriba vuelvo aquí y si doy al disparo entro en lo que es el juego en sí. ¿En qué consiste el juego? Pues veis aquí en el marcador de arriba como un arma y cuatro balas que tenemos que conseguir. Las partes del arma y las balas están repartidas por todo el escenario. ¿Veis ahí pasando el tiburón? ¿Veis ahí cómo pasa la aleta del tiburón por nuestra al lado de nuestro barco? Tenemos 15 bañistas que los veis ahí. Claro, a medida que se los va trincando el tiburón, pues esto no lo tenía el juego, ya digo, solo en las versiones de 128 bits, entonces se hacía, digamos, relativamente más fácil el juego, ¿no? Porque no tenías que andar pendiente del mapa, de cerrar las playas y todo esto, simplemente era el juego tal cual lo vais a ver ahora. Conseguir el alma no es nada fácil, porque estamos ante un mapeado hiperlaberíntico. Tiene cientos de pantallas. Aparte de ser laberíntico, es muy difícil. Está lleno de criaturas raras y abstractas, lo cual me toca mucho los cojones. Porque un juego de una licencia de tiburón desaprovechada de esta manera. Ahí veis Shark Attack. Para que vierais, ¿ves? Nos queda 14 bañistas. Y veis aquí arriba, bueno, vuelve a pasar el tiburón por ahí donde se produjo el ataque, ¿vale? Si queremos evitar esto, tendremos que entrar en el mapa. Cuando estamos en el juego normal, pulsamos la tecla de espacio y accedemos otra vez a esta pantalla. Voy a bajar, mientras tanto os explico, aprieto el disparador y entramos en este batiscafo. Bueno, voy a apalancar aquí un poco.
Veis que las criaturas son rarísimas. Bueno, aquí todavía hay peces y tal, pero en las versiones de hecho biológicamente esto no existe. Aquí se puede intuir a ambos laterales como una especie de medusas, pero el resto no son ni peces ni nada, son criaturas rarísimas. Juego transcurre pantalla a pantalla. Voy a dejar para que veáis, el tiburón pasa de vez en cuando por aquí. Ya sabéis, si pulso aquí el espacio, pues vamos a cerrar una playa. Vamos a cerrar una playa ahora que estoy aquí. Ahí está. Y ahí tenéis al escualo. ¿Veis? Cuando consigamos todas las partes del arma y esas balas, tendremos que venir aquí a la parte superior y meterle los cuatro balazos al tiburón para conseguir acabarnos el juego, ¿vale? Voy a avanzar ahora un poco para que veáis. Disponemos de un disparo y disponemos de seis. Oh, cualquier contacto es mortal, como veis. Es un juego tremendamente jodido. Estos fondos, lógicamente, tampoco estaban en 8 bits. Es muy, 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 muy difícil. Se lucieron aquí Scream 7. Desaprovecharon completamente la licencia de Tiburón para clavarnos un juego laberíntico sin más. Donde todo es abstracto, para nada, ya digo, aquí dentro lo que cabe, pues bueno, tienes esto del minimapa, ves la isla de Amity y ves el tiburón trincándose de gente y tal, pero hay enemigos que podemos destruir y otros no podemos destruirlos. ¿Veis aquí que estoy pringando vidas como un oso, te atrapan por todos lados y aquí veis. ¿Dónde sacamos? Vamos a empezar otra partida, pero bueno, tampoco me voy a extender porque ya digo, no, yo no manejo nada en este juego. Básicamente me dedicaba. ¡Ey! Enganché otra vez al ir hacia arriba. Esperar. Vamos a ir hacia esta parte. ¿Veis que resisten varios toques? Las partes del arma y demás las conseguimos al liquidar a los enemigos y pueden estar en cualquier parte. Yo no recuerdo si salen. Aquí vemos al amiguete de los niños. No recuerdo si salen de forma aleatoria o están en partes concretas del mapa. Sí que recuerdo que en su día Micromanía, pues sí que hizo, publicó el mapa del juego. A su vez, también. Joder, es que soy un paquete, tío. Micromanía, a su vez, publicó el mapa completo del juego. ¿Veis? Aquí pues conseguí un ítem, pero es dificilísimo. Puedes disparar en todas las direcciones, bueno, menos. A ver. Fijaros que no paran de disparar, que es una locura. Y así como comprenderéis, poco vamos a hacer. Y básicamente el juego se trata de. Esto no sé para qué vale. Si os digo la verdad, no parece que lo pueda coger. Pero esto es de lo que va el juego, ni más ni menos. Esto no sé. Se acaba de sonar la música de Tiburón y no sé si es que nos van a cepillar otro bañista o qué. Vamos a pasar para abajo sin más para que veáis un poco. Y nada, me voy a poner ya en la pantalla esta. Sí, acaban de trincarse un bañista ahí y el tiburón pues sigue, si veis la aleta ahí a mano izquierda. ¿Veis? Dando para abajo pues entro en el mapa. ¿Veis aquí la aleta? Y dando para arriba pues
Entro aquí. Que lo que os quería decir, que veis que es un juego tremendamente difícil. Si a la dificultad de los enemigos que no paran de bombardearnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, le sumamos que lo laberíntico del mapa, a su vez la ambientación que a mí no me atrae nada, me acuerdo que lo compré con unas ganas, siempre me gustó esta película muchísimo y cuando me encuentro con esto, pues lógicamente fue como un jarro de agua fría. Es una pena que de Tiburón no exista ninguna versión de ningún juego, ni este, ni el de la NES, ni el que sacaron para la Xbox en el que tú manejas al tiburón, ni alguno que hay para móviles. No existe ninguna versión decente. Yo creo que aquí el argumento de la película hubiese dado, ahí estamos como el tiburón, hubiese dado para, por lo menos, pues yo qué sé, hacer una aventurilla gráfica decente o algo así, pero bueno, se clavaron este título, queda ahí para la posteridad como bueno, pues como algo anecdótico y que sepáis que existe si queréis probarlo en 8 bits. Yo creo que es más fácil. El tema de que iba más lento en CPC, ¿vale? No, no, los enemigos te acechaban igual, pero no era tan brutal como esta versión de 16 bits. Bueno, gente, pues nada, un saludo y nos vemos. Adiós.